Sean muy cordialmente bienvenidos a este Salón Eva Perón del Senado Nacional, donde convocados por el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta, el senador nacional Julio César Catalán Mañi, quien preside este encuentro, participaremos del reconocimiento con un diploma de honor a los atletas Elisa Forti, Pablo Geisenow y Martín Kremenchuski en reconocimiento a su dedicación y amor al deporte. Es realmente un honor para nosotros realizar este encuentro. Queremos dar una especial bienvenida a nuestros galardonados, a sus familiares y afectos, a los miembros de la prensa, señoras y señores. En primer lugar, los invito a ponerse de pie para que entonemos hermanados las estrofas del himno nacional argentino. Para darles la bienvenida, la palabra del presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta, el senador Julio César Catalán Mañi. Bueno, buenas tardes. Bueno, obviamente a los deportistas, a los familiares, a la prensa, a la gente de la comisión. Para nosotros, como presidente de la Comisión de Deportes, sin duda que es un enorme orgullo. Creo que cada uno de los que hace del deporte, no solo un trabajo y una decisión y una forma de vida,
sino también un ejemplo, nos pone en un lugar diferente, y ni hablar de recibirlos en la Casa de la Democracia como es el Senado de la Nación. Cada uno de ustedes son más que merecidos de este logro y de este reconocimiento. A veces uno cuando hace actividad deportiva, no le da el valor, no se da cuenta realmente lo que termina siendo frente a la sociedad, el reflejo que es frente a la sociedad, de ejemplo de actitudes, de decisiones, de convicciones, y obviamente de trabajar en pos de una superación personal cotidiana. Creo que cada uno de ustedes es un ejemplo en esa línea, donde cada uno tomó una decisión en la disciplina deportiva que eligió, y tomó al deporte como una forma de permanentemente superación y trabajar para estar un poco mejor. Atrás de cada uno de esos deportistas también está cada una de las familias. Nosotros que venimos del deporte sabemos que no existe ningún tipo de objetivo, de logro personal, si atrás no está la familia. La familia es clave a la hora del sostenimiento en las buenas y en las malas, a la hora de poder tener, haber cumplido un objetivo personal o un logro deportivo, y también llegar a la casa y sentirse contenido. Creo que atrás de cada uno de nosotros la familia tiene un rol impresionante, un rol más que importante. Y en el deporte, como herramienta de inclusión, de ejemplo, de desarrollo, de contención, de mirada a la juventud, pensando que en cada uno de ustedes están viendo cómo uno puede superarse y desarrollarse y obviamente cumplir objetivos personales, nosotros no más que gracias. ¿No? Creo que tenemos un privilegio enorme, yo en lo personal, de ser presidente de la Comisión de Deportes y de recibirlo en un salón tan emblemático de nuestro Senado de la Nación. Pensemos que a veces uno no se da o no le da realmente el lugar que merece esto. Esto es de todos, es de todos los argentinos, de donde más democráticamente está representada cada una de las provincias. Y hoy realmente por su mérito, por su trabajo, por su esfuerzo, por su conducta, por su disciplina, por todo lo que representa una actividad tan, tan noble como es el deporte, les abrimos los brazos y los recibimos con mucho orgullo. Y obviamente con mucha decisión de seguir acompañando este tipo de iniciativas. De mi parte, un enorme gracias, a seguir en ese camino, a tenerlos como ejemplo, que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Felicitar a Daniela, porque realmente es una incansable trabajadora de visibilizar el deporte silencioso. Lo hace con nuestra causa Malvinas, lo hace con muchas actividades deportivas en nuestra provincia y también lo hace con el caso del ejemplo de ustedes. Ella permanentemente busca visibilizar grandes luchadores de la actividad deportiva, que por ahí el día a día, no ser un deporte tan popular, no estar tan en la agenda de los medios nacionales, no te permite que se vea todo el esfuerzo que hay atrás, lo que relatábamos recién. Bueno, Daniela tiene mucho que ver en eso, y nosotros felices también de ser ese pequeño engranaje que visibilice esto, el esfuerzo de grandes trabajadores silenciosos del deporte. De mi parte, un enorme gracias, a seguir en esta línea y que cuenten con nosotros para lo que necesiten. La señora Daniela Badra, que es quien mencionaba el señor senador, está muy cerca, como él lo marcaba, de estos atletas, tanto en su ámbito deportivo como personal. Así que la vamos a invitar, Daniela, a que vos también nos dirijas un saludo. Bienvenida al Senado de la Nación. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Agradecer, nada más que agradecer al senador Julio Catalán Magni, que bueno, primero me permitió exponer mi proyecto Malvinas Huellas por la Paz en el Salón de las Provincias en junio, y bueno, en este caso yo consideré que mis amigos, porque así lo son Pablo, Elisa y Martín, merecían un reconocimiento. Yo vengo desde lejos, a 3.000 kilómetros, también en lugares pequeños se hacen pequeñas cosas que pueden hacer más grande. Por ejemplo, este reconocimiento, que ellos lo merecen. Me gustaría también que estén en Tierra del Fuego y traerlos a conocer nuestra tierra. Y resaltar los valores del deporte, que no solo es ganar o ser el primero, o tener, es cuestión de tiempo, sino los valores de la solidaridad, el respeto a las diferencias, a la inclusión, la diversidad. El deporte nos une y limita todas las diferencias que haya. A mí me permitió llegar a Malvinas, derribar fronteras,
y dejar mi huella de paz. Y bueno, en este caso ellos, invalorable el esfuerzo a partir de situaciones que nos han pasado en la vida, porque a mí también me han pasado, pero no, las de ellos son hermosas actitudes que han tenido frente a esas situaciones. Y bueno, qué más que felicitarlos y alentarnos a que sigan, porque muchas personas los siguen, muchos chicos los toman de ejemplos, personas que uno no se imagina que nos están mirando, ¿sí? Así que bueno, gracias Elisa, gracias Pablo y gracias Martín por permitirme invitarlos. Gracias al senador Julio Catalán Mañi y a esta hermosa casa que es nuestra casa, el Senado de la Nación. Gracias. Esta ceremonia de reconocimiento está sido registrada por nuestra señal Senado Televisión en YouTube a través de nuestro canal Senado Argentina. Por eso, para todos aquellos que nos estén viendo en imágenes, ahora vamos a presentar a la señora Elisa Forti. Soy Elisa Sambiete de Forti. Agradezco a mi padre por haberme dado este carácter un poco rebelde y fuerte. Cumplí 80 años y sueño con un cruce, con el cruce de los Andes, y lo voy a hacer. Si llego, no sé, pero empezar lo voy a empezar. Yo les narro que Elisa Forti es una joven abuela de 82 años que llegó a la Argentina en 1948, con apenas 14, después de la guerra. Para ella, Argentina es su segunda tierra, suele decir, es un país que abre las puertas a todos. A sus 82 años, cruzó por cuarta vez corriendo la cordillera de los Andes. A esta epopeya del running, que la tiene como protagonista, se la conoce como el cruce y consiste en competir durante 3 días con subidas, bajadas y hasta instancias en las que hay que trepar. Con etapas que oscilan entre 25 y 40 kilómetros cada una. En total, corrió 104 kilómetros en 72 horas. Aún con 5 hijos, siempre encontró un espacio para practicar deporte. Representó a River en vóley, nadó y jugó al tenis. Su romance con las carreras de aventuras llegó después de los 70 años y casi de casualidad, suele narrar. Le han escuchado decir: mi hija tenía una paciente que corría en Villa La Angostura y un día me enteré que estaba por competir y decidí acompañarla. Ya en carrera noté que mi estado físico estaba bien. Entonces empecé a entrenar una vez por semana. A los 2 meses y con 73 años, corrí 25 kilómetros en Tandil. A partir de ese momento, nunca más dejé de correr. Y hoy, en este Salón Eva Perón de la Cámara de Senadores, de manos del presidente de la Comisión de Deporte, recibe un diploma de honor en reconocimiento por su dedicación y amor al deporte, la señora Elisa Forti. Reza su diploma en reconocimiento por su dedicación y amor al deporte, desafiando el paso del tiempo a fuerza de entusiasmo y superación personal. Una foto que seguramente va a ocupar un lugar muy especial en su casa. Nos encantaría escucharla, Elisa. Venga. No te,
no tengo palabra para agradecer este momento, esta emoción y este mimo tan grande que me miman, que me brindan. Así que muchas gracias a todo lo presente y a todos mis familiares y mis amigos ausentes. Gracias por acompañarme y gracias por donarme esa felicidad, Daniela, desde tan lejos y todos. Felicitaciones, Elisa. Y ahora los voy a invitar a que a través de las imágenes conozcamos a Martín Kremenchuski. Metros Loma. Gira a la derecha. Dale, papá, vamos, papá. Dale, Martín, últimos 200 metros, dale que llegamos. Estas imágenes
Nos mostraban su pisada en la pista. Voy a comentar algunos de sus logros. Martín tiene 43 años, es ingeniero en sistemas y atleta. Tiene una enfermedad genética denominada síndrome de Usher, que produce hipoacusia y pérdida gradual de la visión. Martín es no vidente y tiene problemas auditivos de equilibrio. Lejos de dejarse vencer por la depresión, decidió actuar. Desde ese momento, asumió la discapacidad y su vida cambió para siempre. Salió a correr, a nadar, a remar, a andar en bicicleta de dos asientos, a bailar y a un montón de otras cosas. En septiembre de 2010, corrió su primera carrera, la Media Maratón de Buenos Aires. Salió tercero en su categoría y le fue otorgada una copa. Llegó a integrar la selección argentina de remo adaptado, clasificando al Sudamericano de Valparaíso. Realizó 7 maratones, New York, Buenos Aires en 4 oportunidades, Rosario y Chubut, siendo su mejor marca 3 horas 21 minutos y ganando 2 veces Buenos Aires, una Rosario y una Chubut. Además, compitió en 30 medias maratones, realizando podio siempre en su categoría, teniendo su mejor marca en 1 hora 33 minutos. Actualmente tiene el orgullo de ser el primer y único argentino no vidente en completar un Ironman, ganando en su categoría en Brasil en mayo de 2015 y en Sudáfrica en abril de este año. Se suma a ello su participación en 9 competencias Half Ironman, donde siempre hizo podio. En abril de 2012 participó del Raid de los Andes cuando aún no se permitían no videntes en este tipo de competencias. A partir de allí, luego de completar el recorrido de 3 días sano y salvo, logró que los discapacitados visuales puedan participar en las diferentes carreras de aventura del país. Martín también tomó la iniciativa de correr aliado junto a otros atletas con discapacidad. Tal es así que participó de la Maratón de Pilar conduciendo la silla de ruedas de un atleta asistido por parálisis cerebral. Como así también compitió con otros atletas con discapacidades diferentes, como lupus, síndrome de Down, sordera y amputados. Hoy, en este salón, Eva Perón recibe el diploma de honor de la Cámara Alta de manos del senador nacional catalán Mañi, Martín Kremenchuksi, quien hoy está acompañado por su mamá Lidia, a quien también le damos la bienvenida. Martín Kremenchuksi, diploma de honor del Senado Nacional en reconocimiento por su dedicación y amor al deporte, desafiando las dificultades a fuerza de entusiasmo y sacrificio, siendo un fiel exponente de superación personal. Luego de esta foto, con esa gran sonrisa, te vamos a acercar un micrófono inalámbrico, Martín, para que puedas decirnos las palabras. Nos va a encantar a todos los argentinos, a todos los que te escuchen, tu saludo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos. Un placer enorme recibir este reconocimiento. Y para quienes no lo saben, el deporte para mí fue la mejor terapia para salir adelante después de quedarme ciego. Gracias al deporte no solo logré estar mejor física y mentalmente, sino levanté mi autoestima, hice sociales, me puse objetivos, tuve excusas para viajar, proyectos. En síntesis, es indescriptible todas las bondades y todo lo que me dio para mí el deporte. Es por eso que trato hoy en día salir a difundir, a transmitir y ayudar a más gente que tenga una vida activa y saludable. Muchas gracias nuevamente y les agradezco por este reconocimiento. Martín Kremenchuksi, diploma de honor en el Senado Nacional. Gracias, Martín. Y ahora vamos a conocer también en imágenes a nuestro tercer distinguido en este salón, Eva Perón, el señor Pablo Giesenow.
pensando en que vendrá. Es mejor no pensar en el paso del tiempo. Una sola duda me puede matar. No pido un consejo, ni quiero el remedio, porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo. Cansado de vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? ¿Y después qué vendrá? No quiero saberlo. Este es el momento y el lugar. Aferrado a cosas que no tienen sentido, me puedo equivocar. La prosperidad era un envase vacío. No olvides de dónde sos y a dónde vas. Este es el tiempo y es el lugar. Él es Pablo, compartíamos en estas imágenes su entrenamiento, su esfuerzo, pero también su alegría. Quiero contarles sobre Pablo Giesenow, que el 22 de enero de 2015 tuvo un accidente de tránsito y le amputaron parte de sus miembros inferiores. Él suele contar que al día siguiente del accidente se despertó en un hospital en Santa Rosa, La Pampa, rodeado por su familia, y que su primer sentimiento fue una inmensa tristeza, porque una semana antes había estado jugando al fútbol y en ese momento tenía ese presente. Según los especialistas que lo operaron, si no hubiese hecho deporte, las posibilidades de sobrevida habrían sido mucho menores en su caso, porque en el auto, en el accidente, perdió entre 3 y 4 litros de sangre. Suele decir que hacer deporte lo ayudó a sobrevivir al accidente, pero también a volver a caminar. Pararse sobre la prótesis es difícil, cuenta, y requiere un proceso. Primero usar un andador, luego un bastón y después bastones canadienses. Él dice que no usó nada de eso, que cuando le pusieron las piernas ortopédicas se tomó de las barras paralelas y caminó de nuevo. Pablo Giesenow es abogado y diplomado en gerencia empresaria. Trabaja en un estudio, es consultor de empresas de ONGs y es el subdirector en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Tiene dos hijos, Máximo de 15 y Delfina de 10. Es director técnico de Renegados en un torneo amateur de fútbol 9. Anda en bicicleta y tiene serias aspiraciones de volver a correr. Trabajando con una ortopedia en Córdoba, se lo está equipando con unas piernas que son especiales para correr y se lo está ayudando en el equipamiento de las prótesis cotidianas. Así, Pablo tiene el gran objetivo de participar activamente en los Paralímpicos de Tokio 2020 y se está enfocando en ciclismo, natación, pero sobre todo en correr. En el hecho de poder amalgamar estas tres disciplinas para así poder competir en el triatlón. Hacia estos logros se dirige Pablo. Y bien, como lo dijo nuestra joven atleta, en este Senado de la Nación, permítanos brindarle este reconocimiento, diploma de honor de la Cámara Alta al señor Pablo Giesenow, de manos del senador Julio César Catalán Mañi, en reconocimiento por su dedicación y amor al deporte, desafiando las dificultades a fuerza de entusiasmo y sacrificio. Siendo un fiel exponente de superación personal, se otorga el presente diploma de honor.
Y ahora sí, Pablo, lo invitamos, por favor. Su saludo. Buenas tardes a todos. Creo que si en este momento apagamos las luces, la luz que emana de Martín y de Elisa prácticamente nos encandilarían. Es increíble estar acá. Le agradezco mucho a Julio, a Daniela, a mis amigos y familia que están presentes y también a los que no pudieron venir. Siento un orgullo y un honor de recibir este reconocimiento, no por mí, y estoy seguro que ellos tampoco lo toman como algo personal, sino como decía Julio, la posibilidad de visibilizar lo que hacemos cada uno en nuestras vidas. En mi caso, levantarme todos los días a las 6, trabajar 10 horas de abogado y después salir a correr, a entrenar, a ir a una pileta de natación o a andar en bicicleta. Tratando de, sobre todo, de que nos vean. Que nos vean que se puede, que nos vean que hay que seguir adelante a pesar de la adversidad. Y que los límites están casi siempre más en nuestra cabeza que en nuestro cuerpo. Y que no hay excusas para quedarse sentado, para ser discapacitado. Entonces, simplemente gracias y espero volver a cruzarme con Martín, con Elisa, con Daniela, con Julio y con todos los que están acá en eventos como este, siempre honrando la vida y el amor por el deporte, que como decía la locutora, me salvó la vida una vez, me salva la vida cada día y me permite vivir momentos como estos que me llenan de felicidad. Muchísimas gracias. Vamos a tomar una foto oficial, por favor. La invito a Elisa y a Martín. Lo acompañamos también con sus diplomas de honor. Lo acompañamos, por favor, a Martín también, que se acerque, como no. Gracias a su mamá Lidia por acompañarnos, estamos muy agradecidos. De que nos estén acompañando. Los aplaudimos, son tres ejemplos como atletas, tres ejemplos de vida, Lidia Sumesé, Elisa Forti, Pablo Giesenou y Martín Kremenchuski. Señoras y señores, de este modo concluye la entrega de los diplomas de honor a los atletas Elisa Forti, Pablo Giesenou y Martín Kremenchuski en reconocimiento a su dedicación y amor al deporte, que por iniciativa del presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta, senador Julio César Catalán Mañi, se realizó en este salón Eva Perón del Senado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Los vamos a invitar a compartir un lunch para continuar celebrando en honor a estas tres grandes personas, atletas, compañeros entre sí, pero definitivamente ejemplos de vida para todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.